tuviera que regalarte flores, si envejecen y se marchitan, ¿para qué regalarte joyas? Si ninguna es tan bonita como tus ojos verdes. No quiero prometerte la luna, tú ya sabes que como tú ninguna. Una simple mirada, cogiditos de la mano, por el parque, como dos enamorados. Ver cómo el aire se muere por despeinarte, y yo me muero por cada uno de tus lunares. Que no vienes a vivir conmigo. Tengo una casita cerca del río. Desayunaremos café y besos. Nos faltarán canciones y mil versos para enamorarte. Con las notas de mi guitarra podré desnudarte.
me mira, que me runeas cuando yo canto, que tus ojitos me guiñan, no mientas niña, te ando observando. Te pones como la loca, la quinta copa y vas tambaleando, me tira un beso a tu boca, no mientas niña, te ando observando. Rubia con los ojitos azules, morena con los ojitos verdes, igual como tú seas, yo solo quiero tenerte. Rubia con los ojitos azules, morena con los ojitos verdes, me da igual como tú seas, yo solo quiero tenerte. ¡Atacando!
Gracias.
piano cantando, muchas flores en el aire. Las niñas se visten guapas pa' la fiesta de esta tarde. Y un pañuelo de pureza representa lo más grande. Son las rosas del respeto, lo que cuenta y lo que vale. Lagrimillas de alegría en la mejilla o en su mare. Se respira la armonía y el sofá y que te emborrauce. Cuando le cantan mi caballo moro y los ojitos del novio se encienden, cuando le cantan que guapa es la novia, cuando los viejos desean la suerte, cuando el padrino defiende a la rosa, cuando se ha visto que que nos queda, pero tenemos la suerte y el tesoro y la riqueza que por la gracia de Dios vive y siempre vivirá. El valor por el respeto y el don de la libertad y ese santo privilegio del amor a la familia, los pañuelos de pureza, las costumbres, la alegría. Let's
Siempre tiene razón, tiene la razón. Siempre tiene razón. Y es que estoy enamorado del sonido de tu voz que me llama. Y siempre tiene razón, y tiene razón, siempre tiene razón. Estoy enamorada. Estar contigo, mi amor.
cielo, un hombre con estrella, los reyes del amor, suspiran pa' que vuelva. Si no vivieras tú, no existiría la luna, y cantaría yo, con el alma desnuda. Te digo de corazón y sé, que en ti vive mi deseo, y por un ratito contigo, en lo poquito que tengo. Seguimos alabando tu maravilloso nombre en esta tarde, Dios mío,
Esta reunión, Señor, se convierte santa, Dios mío, porque queremos cumplir con tu palabra en esta tarde, Dios mío. Gracias te da mi vida por esta familia, Señor, por estas dos familias que se unen, Dios mío. Rogarte, Señor, que tú las bendigas poderosamente, Dios mío. Que tú bendiga a mi hermano Rafa, Señor. Que tú bendiga a mi hermana María Nieves, Señor, que se unen en matrimonio para ti, Dios mío. Bendícelos poderosamente, Señor. Gracias porque nos dejas participar de nuestras costumbres, Dios mío, porque a ti te agradan, Espíritu Santo. Gracias te da mi vida por todas las cosas, Dios mío, y te presento este culto en tus manos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Venga, con alegría vamos a cantar un corito como el pueblo de Dios que somos y nos caracteriza esta alegría. En el nombre del Señor. Vamos a sacar un corito. Tú sácalo y el hermano ya te... Tremenda presencia vamos a sentir, llegar en su día para recibir. Tremenda presencia vamos a notar, traiga su sorpresa y llena su altar. Tremenda presencia, hermano, la que se debió siempre.
cantando en esta tarde tan alegre y feliz. ¡Amén! ¡Un fuerte amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Yo quisiera ya no robar más tiempo, ¿verdad? Sino que voy a intentar ser muy breve. Solamente voy a leer unos versículos. Escuchad bien, atender que va a ser algo breve, pero que yo pienso que Dios va a bendecir, ¿verdad? Mira, en Génesis 2:18, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y en el versículo 22 del mismo capítulo dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Dice, entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Amén. El nombre de Dios sea bendito. Amén. Mirad, lo que quiero deciros que, como hemos visto en estos versículos, el matrimonio es una idea de Dios. El matrimonio es una idea. Dice que viendo la soledad que tenía Adán cuando fue formado, dice, no bueno que esté solo. Le haré ayuda idónea. Y el matrimonio ha sido constituido por Dios. Es algo establecido por Dios. El hombre lo ha ido deteriorando a lo largo de los tiempos. Y lo han deformado de tal manera que porque vemos que creó una mujer, ¿verdad? No creó un hombre para ayuda idónea, que una mujer. Hoy día el matrimonio no ha perdido su origen, su forma, ¿verdad? Los hombres no lo respetan, ¿no? Si os dais cuenta, en nuestra cultura menos, pero en otras culturas, ¿cuánto divorcio hay? No aguantan, se casan 3-4 veces, nada. Nosotros por el Señor pues no ha dado ese don, ¿verdad? Y en la mayoría de casos pues solemos ser fieles, ¿verdad? A este compromiso. Quiero decir que el matrimonio es de Dios y cuando se respeta, cuando se valora, ahí hay mucha bendición en el nombre del Señor. Los hombres no lo respetan y así está la sociedad. Familias totalmente desestructuradas, ¿verdad? Porque el diablo, ¿sabéis algo? Mire, como el diablo quiere deshacer las obras de Dios, él odia todo lo que Dios hace. Satanás, que Dios le reprenda. ¡Amén! ¿Sabéis algo? Cuando atenta contra un matrimonio, está atentando contra el propio Dios. Pero en esta hora lo reprendemos en el nombre de Jesús. ¡Amén! Y nosotros decimos que nosotros sí valoramos. ¡Amén! El santo matrimonio que Dios ha bendecido. ¡Gloria a Dios! El nombre de Dios sea bendito. ¡Amén! Yo, mira, yo solamente voy a dar tres consejos. Y después de esos consejos paso a casarlo, ¿vale? El primer consejo va a ser para mi nieta, para Marinieve. Mirad, cuando Dios creó a Eva, la creó para que fuera ayuda idónea, para que se llevara bien, para que aportara a esa felicidad de Adán, ¿verdad? Y sabe algo, que ella, por no respetar lo que Dios dijo, en vez de ser la ayuda y la bendición de su marido, fue su ruina. Porque le dijo, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ella se atrevió y trajo la ruina. Y escuchar bien, de lo que iba a ser un paraíso, se convirtió en un infierno para ellos. ¿Saben por qué? Por la desobediencia. Yo te voy a decir algo, marinera. Respeta a Dios. Obedece a Dios y tu casa será un pequeño paraíso. Lo creo con todo mi corazón. No importa incluso los bajones que tengáis, si tú eres obediente a Dios, si tú eres fiel a Dios, Dios va a hacer que tu casa sea ese de que él había por amado. Lo tuvo que echar. Aunque si tú obedeces a Dios, por encima de todo, respeta a Dios. Y será vuestra casita un pedazo de cielo. Ese es mi consejo para ella. También tengo un consejo para él, para Rafael. Cuando dice que cuando la vio, hemos leído que dijo, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Dice, y profetizó, dice, y se unirá al hombre a su mujer y será una sola carne, dejará a su padre y a su madre. No te voy a decir que deja a tu padre, que vaya a vivir a otro pueblo, ahora, no lo haga. Pero sí quiere decir que cuando lo vio, cuando la vio, dijo, esto es algo mío y tengo un compromiso. Ahora somos uno. Qué bien. No tengo que vivir ahora dependiendo nada más del padre, de lo que dice el padre. Ahora soy yo, a tu padre respetarlo, obedecerlo, el consejo, pero que sepa y entienda que tiene un compromiso con ella.
es que ahora soy un matrimonio y soy... ¡Aleluya! Ahora no soy dos, soy uno de ellos. ¿Sabéis por qué digo también esto? Porque hay gente que se casa, escuchen bien, conozco a gente y en nuestro pueblo va a casarse tan jóvenes. Se casan y quieren seguir siendo mozos. Pasa, hay gente que se casa y no quiere ningún compromiso. Vete a la mamá a comer, pobre. No me comprometo. Quieren seguir su vida y saliendo. No. Yo sé que él no es así. Yo sé que él es de carácter ya, es formalete y él es así. Él es... Pero quiero decir, quiero recordar lo que aquí nos dice. Nos dice que cuando la vio dijo, esto es algo mío, lo cual debo defender, lo cual debo proteger, y aún por encima de mi propia familia. Os digo, por tanto dejará el padre al padre y a la madre, se unirán a su mujer y serán un nuevo matrimonio. Una sola casa. Pero he hecho tres consejos, falta uno, ¿no? Y el otro, ¿sabéis para quién es? Para la familia. En el libro de Marcos, en el capítulo 10 y versículo 9, dice, por lo tanto, lo que Dios unió, el hombre no lo separe. ¿Sabe algo? Mirad, hay matrimonios que podían estar juntos y por causa de la familia viven separados. ¿No se lo creen? Hay gente que se mete tanto y aconseja tan mal que en vez de, querido hermano, hacer bien, hacen mal. Yo sé que este no es el caso, pero yo digo esto a la luz de la palabra. Este no es el caso porque yo sé que todos los consejos son buenos hacia ellos. Pero lo que Dios unió, dice el hombre, no lo separe. Hoy día, cualquier niña se va y, oye, pues la casa, aquí tienes la casa, no pasa nada, pues ya está, pues deja. No. Todo consejo que debáis de darle Mari, Joaquín, ¿verdad? Sea siempre para el bien de los dos. No solo para el bien suyo, para el bien de los dos. Y Rafael y su compañera, de igual manera, hay algunos que se atreven a decir, ella es la que pierde, que va, pierde los dos. Aquí no es que ella que pierde, que es el hombre, no, esto es lo dicho de esto antes. Ahora lo que hay que hacer es buscar siempre, perjudicarnos, que sé que lo vaya a hacer, perjudicarnos para que ellos sean felices. Habrá veces que tengamos que tragarnos el orgullo, habrá veces que tengamos que decir, no lleva razón, pero que pierde la razón por un hijo, querido hermano, Cristo la perdió por nosotros también en el mundo. Bíblico para que apliquéis eso. El que ha hecho nacer ese amor en vosotros, conservarlo, no dejar que se enfríe, porque dice la Biblia, el amor todo lo puede. Amén. El amor todo lo soporta. Amén. El amor no busca lo suyo. Amén. El amor no es pendenciero, no es codicioso. El amor nunca deja de ser. Amén. Amaros y todo lo soportaréis en el nombre del Señor. Amén. Amén. Ahora ya, poneros de pie, que vamos a pasar, no me importa. Pasar para acá. Porque hemos dicho todo eso y a ver si hablan bien, se arrepiente mal. Ponerlo aquí. Aleluya. Yo le voy a preguntar. Primero a él, para que así. Hombre, vamos a preguntarle. Rafael, ¿quieres delante de Dios, delante de todos estos testigos, delante de esta santa iglesia, tomar a la Marinieve por mujer, para amarla, respetarla, honrarla y serle fiel todos los días de tu vida, hasta que el Señor te reúna con ella en el reino de los cielos? Amén. Que dice, amén significa así sea. Vale, Nieves, te digo lo mismo. ¿Quieres tomar por marido a Rafael para amarlo, respetarlo, honrarlo y serle fiel en lo bueno y en lo malo? Cuando tenga buenos días, cuando tenga malos días. Hasta que el Señor un día os reúna con él en los reinos de los cielos. ¿Más fuerte? Amén. Has dicho también a mí. Ahora vamos a pasar a la alianza.
Vamos a pasar. Eso, anillo, venga, el anillo. ¿Se ha perdido el anillo? ¿Dónde está? Ayúdame. Muy bien. Muy bien. A mí. Coge el anillo de ahí. Coge el anillo. Ahora repite. Coge el micro. Marinieve. Con este anillo. Yo te desposo. Uniendo contigo. Mi corazón. Mi futuro. Y toda mi vida. Con el anillo. ¡Gloria! Con este anillo. Yo te desposo. Uniendo contigo. Mi corazón. Mi futuro. Mi futuro. Y toda mi vida. ¿Cuál es el anillo? Y ahora, como ministro de Dios y por el don que Dios me ha dado, ¿verdad? Yo declaro marido y mujer. ¡Que lo que Dios unió! ¡Dame el número, hermano! Hasta aquí que va a morar. Hasta para casa, que va a morar. Va a morar por ello. Aleluya. Toda la iglesia, todos los creyentes, levanta tu mano ahí donde está y empieza a bendecir también. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, Señor. Que tú le des la sabiduría. Que no sean palabras, Señor, sino que empieces a unir sus corazones. Este matrimonio que tú has formado, Dios mío. Guárdalo, Dios mío, en el hueco. Guárdalo, Señor, cada día, Dios santo. Diga su mente. Que puedan servirte a ti con sus corazones, únelo, Dios del cielo. Padre, lo que tú aprendes de toda obra de mi hija. Que no haya hombre, Dios mío, ni que nada, ni nadie. Únelo. Está que pueda separar hasta la eternidad. Sí. Con tu santa sangre. Únelo, Dios del cielo. Líbralo. Padre, por la autoridad que tú nos das, Señor. Líbralo. Como ha dicho tu siervo, lo unimos en matrimonio santo. Sí, Dios mío. Bendícelos poderosamente. En tus manos los dejamos, son jóvenes. Pero los dejamos en tu mano, anciano de día. Gracias, en el nombre de Jesús. Un aplauso para el Rey de Gloria. ¿No quería cantar coro? Soy la marinera, se ha dicho que sí. Se ha dicho que sí. Thank you.
amores. De Ubalú, que lo que quiere, lo que quiere, son los mejores. Papá, de Ubalú, sana mi vera, no piensan de mi destino. Por donde voy caminando, vienen los míos conmigo. Sana mi vera, no piensan de mi destino. Por donde voy caminando, vienen los míos conmigo. Oh!
vacilón. Se trata, yo vengo bien preparado, con mi cuchillo en la espalda y mi pistola en el lado. Si de pelea se trata, yo vengo bien preparado, con mi guitarra en la mano y ese piano tumbado.
Thank you.
Que te quiere, que te amo, que te amo, que no te lo merece. Por eso no te sacamos para ver.
Mira,
Thank you.